La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados, expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. Martes 23 de enero del 2018, tercera semana del tiempo ordinario. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Al Señor, al gran rey, venid, adorémosle. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Al Señor, Señor al gran Rey, Rey, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Al, al Señor, al gran, gran Rey, venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Al Señor, señor al Gran Rey, venid, adorémosle. adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Al, al señor, señor, al Gran Rey, gran rey venid, venid adorémosle. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó. Y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Al Señor, al, al gran, Rey, gran Rey, venid. Adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al, al Señor. Al gran rey, gran rey, venid, adorémosle. Himno. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor que nos das en cada flor. Por esta luz de alegría te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la espina que encontraré en el sendero, donde marcho pregonero. De tu esperanza divina, gracias por ser compañero. Gracias, Señor, porque dejas que abrace tu amor mi ser, porque haces aparecer tus flores a mis abejas, tan sedientas de beber. Gracias por este camino, donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto, mientras marcho peregrino, Señor a tu monte santo. Gracias Señor por la luz que ilumina mi existir, por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz. Gracias Señor por vivir. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Antífona del Salmo 84. Nuestra salvación está cerca, Señor has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados, has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira restauranos, Dios salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros. Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad. ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. El Señor dará la lluvia. Y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has, Señor, has, has sido, sido bueno con tu tierra, tierra. has, has perdonado, perdonado la culpa de tu pueblo. De tu pueblo. Mi alma te ansía de noche, Señor, mi espíritu madruga por ti. Antífona del cántico, himno después de la victoria sobre el enemigo. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto para salvarla murallas y baluartes. Abrid las puertas para que entre un pueblo justo, que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. Confía siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti. Porque tus juicios son luz de la tierra y aprenden justicia los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma te ansía de noche, Señor, mi espíritu madruga por ti. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. Es la antífona del Salmo 66. Que todos los pueblos alaben al Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Ilumina Señor, tu, tu rostro sobre nosotros. nosotros. Lectura breve de la primera carta del Apóstol San Juan, capítulo 4. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y Él en Dios. Responsorio breve: Dios mío, mi escudo y mi peña en que me amparo. Dios mío. Mi escudo y peña en que me amparo. Mi alcázar, mi libertador. En que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas, es la antífona correspondiente al cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos, Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, salvación según, según lo había predicho. predicho por boca de, de sus, sus santos, santos profetas. profetas. Preces. Apreciada familia de hora con el corazón radio.com. Adoremos a Cristo que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza y digámosle suplicantes. Acuérdate, acuérdate señor, señor, de, de tu, tu pueblo, pueblo, rey y redentor nuestro. Escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate, Acuérdate Señor, de, de tu pueblo, pueblo, que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Acuérdate Señor, de, de tu pueblo. Mira compasivo nuestra debilidad. Y ven en ayuda nuestra, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate, Señor, de tu, tu pueblo. pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos, que este día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Acuérdate Señor, de tu, de tu pueblo. pueblo. Confiando en tu infinita misericordia, te presentamos, Señor, las intenciones de nuestros benefactores María del Carmen Colón y Gonzalo de Palma. Acuérdate, Acuérdate Señor, de, de tu pueblo. pueblo. Te presentamos las intenciones de todos los oyentes que se unen ahora con el Corazón y en el canal de YouTube Hora con el Corazón Radio. Por la salud de Julia Martel, Víctor Manuel Sanz. Ana Rosa Liao en Honduras y Amparito y Pedro Zarango Ojeda en Perú. Sebastián Salazar Peláez y Fabricio Ríos Cárdenas. Por las benditas ánimas del purgatorio. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Pedimos por las intenciones de Nora Hernández, quien pide por Eduardo Hernández por la salud del reverendo padre Domingo Ortiz Medina, intenciones de Dulce María López, salud de Yulisa Carrera y Marlene Ramón, intenciones de Telesila Gutiérrez y la familia Navarro Gutiérrez, por la salud de Jaime Navarro, Elisa Monroy y por el niño Maximiliano Salvador, intenciones de Gaby Domínguez por la salud de Alma Mora, por las intenciones de Elizabeth de Burg. Norma Morales pide por los niños huérfanos de todo el mundo. Estela Galvis, acción de gracias por la liturgia de las horas. Mercedes Cigarroa pide por el alma de Enedina y María Cristina Baradás Lagunes. Intenciones de Ramona Villa. Rosa Peña pide por su hermano José Antonio Peña. Anita Urbina por sus hijos Daniela y Tati y por la conversión de David, Wendy y Sebastián. Y también pide por los niños no nacidos. Intenciones de Olimar Yepes, la familia Yepes, familia Brito Luna. Acción de gracias por Oriana Noel y por el trabajo de Oli Anelis, por la salud de Gustavo Alejandro, intenciones de Yesenia Cabrera, Berta Valdés y las siervas eudistas de Tijuana, México, por la salud de Javier Rojas, intenciones de Lucy Pérez, Jonathan Navarro, por la salud de Olga Pérez, intenciones de Esmeralda Juárez, Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre, Padre nuestro que estás, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la bendición del Padre Germán Acosta Rubio desde Bogotá, Colombia. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Que la paz de Dios, que supera todo esfuerzo y anhelo humano, custodie su corazón y su inteligencia en el amor de Dios y en el conocimiento de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.